Continuamos en Estelares de Reventón Musical. Bueno, continuamos, Danielita. ¿Cómo la estás pasando? Bueno, increíble. Ay, esta noche de recuerdos, qué padre, la verdad. Y qué gusto ahora tener que presentar aquí a un supergrupo que nos acompaña, que es La Tropa Loca. Vámonos, qué bonito. Vamos a ir otra vez, ¿qué? ¿Qué? La Tropa Loca. Mírala, qué chulada de mujer, qué bárbara. La Tropa Loca, mira nada más. Aquí tengo mi tarjeta. A ver, Federico, platícanos. Primero que nada, preséntanos a tus compañeros. Claro que sí, tenemos en primer lugar aquí de este lado derecho, a mi derecha, Juan José Caballero, que es uno de los fundadores también del grupo. Soy Juan José Caballero y somos de los fundadores, Federico, y todos los demás están más chabones y aquí se los presento. Juan Ángel Caballero en la primera guitarra. Hola, yo soy Alan Cabrera, tecladista. Muy bien. Y de este lado tenemos a... Mario Luis Hernández, vocalista de La Tropa Loca. Salud. Yo soy Jaime Ricardes, baterista. Muy bien, todos los integrantes. Sí, todos. Claro que se nota la nueva generación. Sí, generación y la inyección de energía que tiene el grupo, ¿verdad? Desde luego que sí, fíjate que es muy importante esto porque conservando la esencia, Daniela, de lo que es La Tropa Loca por los muchachos ya, bueno, digo, jóvenes, se puede decir, pero que llegue más jóvenes para refrescar todo lo que es la música de La Tropa Loca, pues es muy importante porque cada quien le inyecta, la verdad, es su sabor, sus cosas, pero la esencia sigue siendo lo de La Tropa Loca. Sí, claro, eso es lo que no debe de perder nunca un grupo, o sea, el estilo, y que cuando te escuche la gente diga... Ellos son, así es, Daniela, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Tengan un sello característico, ¿no? Que siempre que los identifiquen. Definitivamente eso es básico, ¿eh? En cualquier grupo me imagino que conservar la línea, el estilo, y que la gente los identifique, ya sea en vivo o en disco, como gustes, ¿no? Pero que los identifique antes que nada. Claro. Por allá los muchachos, ¿cuál es la canción que realmente la gente les pide más? Bueno, la canción de La Tropa Loca que a la gente le llega en el alma, yo creo que es Un Sueño. No creo, es Un Sueño. Es Un Sueño, y al mismo tiempo para nosotros como jóvenes, ya ni tan jóvenes, tenemos 15 años ya en la agrupación, pues también es la canción con la que nosotros nacimos. Siempre lo digo en cada baile al que vamos, que con esos temas nosotros nacimos. Y hay mucha gente que se enamora con ese tipo de canciones y que siguen a la fecha vigentes, ¿no? Que es lo más importante. Es un sueño, yo creo que lo de La Tropa Loca. Qué bonito. Y ustedes que realmente ya tienen mucho tiempo, ¿cuál es? Este diseño es precioso, ¿eh? La verdad, el uniforme. Siempre lo han usado, ¿verdad? Somos el primer grupo que se empezó a vestir de locos. Qué bonito, ¿no es cierto? La Tropa Loca sí desde sus inicios se caracterizó por eso, desde el primer disco de 1968 salieron este tipo de trajes. Ya los hemos ido modernizando. No son los mismos, ¿verdad? Pero el modelo se va estilizando y también se conserva ese sello. Cuando en aquel tiempo la mayoría de los grupos salían con frac, con smoking, La Tropa Loca se caracterizaba por eso y la gente lo pide. Es claro el sello sí. De La Tropa Loca. Desde luego, ustedes ven a La Tropa Loca, inmediatamente lo identifican por la voz, por la música, por las canciones y también cómo se visten. Danielita, nos ponemos de pie, ¿no? Porque también tenemos un reconocimiento claro. Para ellos de aquí, del programa Reventón Musical, que dice el Sindicato Único de Trabajadores de la Música y del Espectáculo y Estelares de Reventón Musical otorgan este reconocimiento a La Tropa Loca por su apoyo incondicional a la realización de este programa y de los bailes y de todo. ¡Gracias! Sí, sí, definitivamente es un agasajo de veras y un honor estar aquí con ustedes esta noche. Danielita, manda su musical. Bueno, pues, ya te lo entrego aquí a La Tropa Loca. Y ahora todos nos vamos a ver un musical. Y usted ya sabe, no se puede perder este programa que es el mejor de todos los sábados por la noche. Claro, y ustedes ya vivieron todo este recuerdo y nos vemos el próximo sábado porque tenemos más sorpresas. Y además, estamos en la radio 830 de AM todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en Radio Capital. Así que no se lo pierdan y aquí cerramos con broche de oro, ¿te parece bien? De broche de oro, esta noche de recuerdos maravillosa. ¡La Tropa Loca! Bueno, ¿se cansaron? A ver ese ánimo. Esas palmitas, véngale. Ay, yoli, 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 yoli. Dime si tú sientes algo parecido que yo. Yoli, 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 yoli. Dime si hay una esperanza de ganarme tu amor. Quiero que me quieras lo que puedas. Si quisieras en la noche y en el día sin parar. Nunca más te alejes, no te vayas.
más no me dejes, que no sé lo que haría sin tu amor. Y las palmas, ahí arriba, todos, muy bien. Ay, Johnny, 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 dime si tú sientes algo parecido que yo. Johnny, 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 dime si hay una esperanza de ganarme tu amor. Johnny, eres graciosa y la niña más hermosa, no hay ninguna en la tierra como tú. Johnny, eres mi sueño, yo quisiera ser tu dueño, ven y dame tu cariño, por favor. Por favor. Hey, Johnny. Johnny, 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 dime si tú sientes algo parecido que yo. Johnny, 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 dime si hay una esperanza de ganarme tu amor. Quiero que me quieras, lo que puedas, si quisieras en la noche y en el día sin parar. Nunca más te alejes, no me vayas, no me dejes, que no sé lo que haría sin tu amor. Esas manos arriba, véngale, manos arriba. Hey, arriba, vamos a aplaudir.